Gracias.
Bueno, esta modificación, por desgracia, me quedé a campo traviesa. Llovió bastante y me metí a no asfaltado. La moto ahorita ya la había lavado. Me volví a pasar por unos cuantos charcos y pues ahí se le ve el lodo. Ahorita, a comparación, está limpia. La patita seleccionadora de cambios, o como le llamen, se rompió de la parte de aquí. Y entrando al charco de lodo, que pues, le llegó el agua aproximadamente hasta acá, todo bien, no le pasó nada a la moto, al contrario, se comportó excelente. La llanta sigue siendo la Sayomatic, ya se ponchó. Traía tres clavos y siguió andando sin problema, no se desmontó, no le pasó absolutamente nada. Ahí sigue, es la misma, y andando sin cámara, con la adaptación que ya se le había hecho. Regresando a esto, aparte de los desperfectos, les comento que se cayó, se rompió, como que se golpeó o de tanto uso. Me quedé por suerte en primera. Si me hubiera quedado en tercera o en cuarta, adentro del lodo, pues hubiéramos tenido que sacar la moto jalándola con alguna camioneta, porque pues el agua hasta acá es muy difícil, y con lodo menos la sacas. Este es un detallito ahí que puedo entender la ingeniería, que si se golpea se pueda romper para no afectar el vástago, que va hasta el otro lado. Pero el problema es que si te quedas tirado en una loma o en un charco de casi 60 centímetros de profundo y se te cae el seleccionador y no puedes meter velocidades, la moto queda inservible. Igual en esta modificación les aviso y les estoy diciendo, si se golpea se puede romper el vástago o se puede afectar o se puede doblar, ya quedarían las velocidades duras. Hay que meterle un slider abajo como este, hay que meterle algo aquí para evitar que se esté golpeando. Ahorita no tengo material, ya está la soldadora aquí y todo, pero no tengo el material y está haciendo un calorón bastante bonito y pues no ayuda. Esta es la manera para mí de no quedarme tirado y de mejorar tantito la cuestión de seguridad de uno mismo. Si me hubiera quedado en carretera, igual pues se le mete tercera, cuarta y pues a puro clutch quemando las pastas, pues ahí avanzas. Pero si no traes una pinza perra para estar seleccionando la velocidad, sí va a estar un poco difícil. No sé, puede ser que se rompa el vástago, no digo que no, pero prefiero que se rompa el vástago a quedarme tirado en algún rancho o en alguna terracería y pues ahí no hay quien solde, o mejor dicho, la energía no funciona mucho en luz comunitaria. Vamos a ver cómo queda, vamos a pegar una pintada en estos días y pues ahí no está bonito, eso sí ya lo sabemos, no empiecen con sus bellas críticas que utilizaste una varilla y un pedazo de tubo, sí, de eso se trataba, que quedara fuerte y que de perdida si se rompe de aquí, poder meterle la mano y seguirle seleccionando con el pedacito de varilla que quede pegado, o si no meterle el pie y ahí andarle buscando cómo meter la velocidad. No será la cosa más guapa y bonita del mundo, pero pues quedó funcionando. Vamos a calarlo y luego les cuento. Importante rayolito. Funcionando perfectamente.